Relaxing. Relaxing. Okay. So, did you work today? No. No. Okay. Excellent. Okay. So, let's wait for your classmates. Okay. Here is Mariana. I went to ATMs. I went to the supermarket. Okay. And that's it. That's it. Okay. Excellent. Thank you, Luis. And what about Mariana? How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thanks. And you? Excellent, Mariana. Thanks. How was your day today? My day today, really nice. I go to the work and is relaxing. Relaxing. Okay, excellent. Thank you, Mariana. And hello, Gemma, how are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today, Gemma? Good. Good. Okay. Yes. Excellent. Okay. Go ahead. Adelante. ¿Algo más, teacher? Yes. What's your question, Luis? Pensé que ya íbamos a empezar a presentar. Creo que se trabó. Sí. ¿Se trabó? ¿Me escuchan bien? Yes, yeah. Ok, muy bien. Bueno, hicieron sus... Sí, adelante. ¿Qué pasó? Yes. Antes de que empiece, yo tengo el borrador, pero en Word. La verdad, ya no me dio tiempo de hacer la presentación. Ya la estaba yo haciendo, pero ya salí un poco tarde y ya no pude seguir. Sí, no te preocupes. Entonces, con el borrador no sé si mañana, bien. Ajá, no sé si mañana se la puede enviar la presentación y ya por WhatsApp y ya mientras ahorita me revise el borrador. Claro, me parece muy bien. Thank con you. El borrador está muy bien, sí. Ok, perfecto. ¿Los demás hicieron su actividad? Yes. Sí. Ok, muy bien. Bueno, en este momento, si gusta, me lo pueden enviar a mi WhatsApp, por favor, para que ya lo abra desde la computadora. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Cómo la hicieron? ¿Fácil, difícil? Ok, ya tengo la primera. Easy, ok. Only the test is translate a English. Fue lo único que fue lo difícil. Ok. Let me open. Ok, aquí tengo la primera, que es de Mariana, ¿cierto? Creo que sí. ¿Sí pueden ver la pantalla o todavía? No todavía. So... No todavía. Sí, ya la vi. Ok, déjame compartir. Ok, ¿sí ya pueden ver la pantalla? Yes. Ok, muy bien. Vamos a revisar esta presentación de su compañera Mariana, que es about Magic Towns. Ok. Solo una duda. Sí, adelante, ¿cuál es? Es que algunas páginas decía que era Magic y otras Magical Towns. Entonces tenía duda en eso y algunas sí las puse como un rengloncito, un slash. Pero. Sí. Ok. Para saber. Aquí tenemos dos palabras que son magic y magical. Ambas son adjetivos. En este caso podemos utilizar ambas para describir esto. Aquí voy a ponerla. Magic. Bueno, aquí como tal es... Bueno, podemos usar las dos. ¿Por qué? Porque como tal la primera, ¿sí pueden ver la primera?
La primera que nos dice magic, magic lo traduciríamos en español como magia o mágico, ¿ok? Y pues la segunda como tal es mágico, el adjetivo para describir una cosa. Por ejemplo, la noche es mágica, ¿ok? A magical night. Pero como estamos hablando de un título como tal, estamos refiriéndonos a un lugar, en este caso es un pueblo mágico, vamos a utilizar la palabra magic, la primera, magic town, tal y como lo puso su compañera en este espacio. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, tenemos la palabra magic towns, que son los pueblos mágicos, es el tema que eligió su compañera. Muy bien, me parece bien el título y pues la presentación que incluiste. Ok, aquí tenemos la tabla de contenidos. Solo vamos a cambiarle el título acá. Te lo voy a ir editando de una vez. Contents. Contents, que son los contenidos que tenemos en su presentación. Pues bueno. Ok, what are magic towns? Why are they considered magic or magical towns? Ok, está bien. What characteristics that? Ok, aquí vamos a corregir esta parte. What characteristics a place must have to be considered a magical town? Ok, aquí solo le cambiaríamos donde puse todas las palabras magical, le dejamos únicamente la palabra magic, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Okay. How many magical towns are there in the country? The most visited magical town. Okay. National Day of Magic Towns en las letras. Muy bien. Eso está bien. Solo le cambiamos esta palabrita que te comenté. Pues para no repetirlo. Okay. What are magic towns? Okay. Muy bien. ¿Puedes comenzar a presentar esto? ¿Cómo lo presentarías? Pues, este... Me dices cuando lo voy a cambiar, ¿ok? Ok. Topic, Magic Towns of okay. Mexican Culture by I am Solís Mariana. Ok. This is the content. Number one, what are magic towns? Why are they considered magic towns? What characteristics a place must have to be considered a magical town? Magic town. How many magic towns are there in the country? The most visited magic town. Y National Day of Magic Town / letters. Ok. What are magic towns? Bueno, creo que lo tengo que cambiar a mágico. It's a place with symbols and legends. Towns are places that show the national identity in each of its corners with a magic that emanates from its attraction. Visiting them is an opportunity to discover the charm of Mexico. This is the image represent the to Mexico and yes. Okay. Next. Okay. Why are they considered magic towns? They are classified as cultural, historical, and traditional heritages that maintain in the architecture, gastronomy, symbols, legends, and tradition unique to each place. We have watched
the pictures of the different magic towns and different cultures from these places. Next. What characteristics that a place must have to be considered a magical town is six characteristics or no me acuerdo la palabra, algo así, half a population of at least 20,000 inhabitants. And not to be located more than 200 kilometers from a main tourist destination. Formally constituted a magical town committee, have a local tourist development program for the next 3 years, warranting health service and public safety for tourists, evidencing the symbolic or cultural attributes of the locality, and the picture more no the picture most no sé cómo se dice muestra, pero es the magical town tequila in Jalisco. Okay, al final te comento, ¿vale? Okay. Okay. Next, how many magical towns are there in the country? There is 132 magic towns in Mexico, and is this the picture represented each one? Creo que sí. Next. Okay. The most visited magical towns. In the order, the one is Orizaba, Veracruz. The next is Alamo, Sonora. Next, Atlixco, Puebla. For Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Five, Bacalar, Quintana Roo. Six, Bernal, Querétaro. Seven, Pátzcuaro, Michoacán. Eight, Cuetzalan, Puebla. Nine, Cuatro, Ciénegas, Coahuila. Then Huachinango, Puebla. Next. And finally, the National Day of Magic Town and Letters. The National Day is October 5th, is officially the National Day of the Magical Towns of Mexico, and is the represent the letters in H magic town. Okay. Okay. Reference. Perfect. References. Muy bien. Vamos a cambiar esta parte. Muy bien, perfecto. Okay, vamos a darte algunas anotaciones que hice. Si gustas tomar nota, ¿te parece? Yes. Ok, bueno, pues vamos a iniciar siempre con un saludo cuando vamos a comenzar a presentar o grabar el video. Solo puedes decir good morning, good afternoon, dependiendo de la hora del día. Y pues mencionas tu nombre tal y como lo hiciste. Bueno, la anotación que te di fue cambiar la palabra magical por magic. Vamos a incluir esta en todas las diapositivas, la primera palabra. Ok. Luego tenemos algunas expresiones que puedes mencionar para decir, aquí tengo algunas imágenes que muestran. Puedes decir lo siguiente. Esto. This picture shows
the Mexican country, por ejemplo. This picture shows this picture represents some magic towns. O puedes decir, there are, aquí cuando mencionaste las cuántos pueblos mágicos hay en México, decimos lo siguiente, there are, el número, magic towns. ¿Ok? Bueno, esas son algunas expresiones que puedes utilizar cuando vayas a mencionar algunas imágenes, ¿de acuerdo? Yes. Ok. Bueno, luego tenemos la palabra. Bueno, también puedes utilizar esto, que es muy común. Here we have some pictures of magic towns. Ok. Bueno, puedes utilizar cualquiera de estas si gustas tomar notas. Y igual sus compañeros pueden utilizar estas expresiones, ¿no? Aquí la primera, esta imagen muestra el país de México. Esta imagen representa algunos pueblos mágicos. Hay, por ejemplo, 100 pueblos mágicos. Y aquí tenemos algunas imágenes de pueblos mágicos. ¿Ok? Entonces, ustedes igual pueden utilizar estas expresiones que pues igual les van a servir. Muy bien, luego tenemos la palabra que mencionaste. Vamos a regresar. Okay. Esta palabra, ¿puedes verla? ¿Cómo la pronuncias? Maintain. Okay. Aquí decimos maintain. Maintain. Can you repeat? Maintain. Maintain. Okay, perfecto. ¿Y esta? Heritage. Heritage. Muy bien. ¿Y esta? Symbolems. Okay, aquí decimos symbolism. Symbolism. Can you repeat? Symbolism. Symbolism. Muy bien, symbolism, perfecto. Ok. Luego aquí tenemos otra, esta. Inhabitants, inhabitants. Can you repeat? Inhabitants. Inhabitants. Inhabitants, ok. Inhabitants son los habitantes de un lugar. Perfecto. Pues aquí mencionamos los números 20 and 200. Puedes decir, have a population of at least 20,000 inhabitants and not to be located more than 200 kilometers from a main tourist destination. ¿De acuerdo? Ok. Ok, y tenemos esta palabra. ¿Cómo la pronuncias? Attractivens. Ok, aquí decimos attractiveness, attractiveness, attractiveness. Can you repeat? Attractiveness. Attractiveness. Attract. Attract. Attractiveness. Attractiveness. Ok, attractiveness. Can you repeat? Attractiveness. Muy bien, perfecto. Y bueno. Aquí es donde mencionaste, there are, ¿cuántos pueblos mágicos hay? 132. 132. Bueno, aquí puedes decir, there are 132 magic towns. There are 132 magic towns. Muy bien. Y pues bueno, aquí cuando estás mencionando the most visited magic towns, y aquí empezamos a utilizar los números ordinales. ¿Sabes cuáles son los números ordinales? Yes.
¿Cuál es esa? First, second, third. Ok, muy bien. Aquí, como mencionas, utilizamos, puedes decir the first, the second, the third, the fourth, the five, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, and tenth. Ok, son los que terminan con TH. ¿De acuerdo? Es como decir primero, segundo, tercero, cuarto, para que los vayas enlistando. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Y pues esto está bien. Solo eran esas anotaciones. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Thank you. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Debería agregarle algo más? O... No, así está bien. Me parece muy bien. Está muy completo. Solo tomar en cuenta las anotaciones. Sí, está bien. Gracias. De nada. Aquí vamos a checar el de Luis. Ah, teacher, una cuestión. Bueno, yo lo convertí en PDF. Nada más me dice ahora sí qué cosas hay que cambiar y ya después yo le modifico. Claro. Ok, pues... vamos a abrirlo aquí. Ok, ¿se puede ver? Yes. Ok, muy bien. The Cry of Independence. Ok, perfecto. Y pues tenemos el nombre del compañero Luis. Ok. ¿Puedes ayudarme a presentarlo, por favor? Bueno, good evening. Hello, my name is Luis Enrique Lascano. I will talk about of The Cry of Independence. Next. Bueno, the table of contents is the first, what is the cry of independence? When is this celebrate the cry of independence? When was the cry for independence? Why is the cry of dependence commemorate? A brief history of the cry for independence. Tradition, meeting, party dishes, etc. Historical characters of the cry of dependence. Video and conclusion of the cry of dependence. Ahí le había puesto un video, pero se lo quité. De todos modos, okay. Le voy a quitar esa parte. Porque sí estaba largo el video. Ok. Ok, continuar. Bueno. The first, the positive. What is the cry of independence? The cry of independence is one of the most important historical events in our country, as it marks the beginning of the struggle for Mexico's independence and is commemorated every September 15th. When is the celebrate the cry of independence? Well, on the early morning of September 16, 1810, Father Miguel Hidalgo Costilla called for an uprising by ringing the bell of the parish in Dolores, Guanajuato. This event, now as the cry of independence, rallied the people to rise up in arms. Well, when was the cry for independence? In the early morning of September 16, 1810, the cry of independence was recorded a tribute to the priest Miguel Hidalgo Costilla in the town of Dolores. Why is the cry of independence commemorated? The cry of independence is not only commemorated nationally, but is also commemorated in Mexican embassies,
in other countries. But in the Zócalo Capitalino is where the biggest party is celebrated. A brief history of the cry for independence. The prize Hidalgo adopt independence ideals that since 1808 spread throughout the territory of New Spain, with this emblematic call to arms. In the early morning of September 16, the father of the nation rang the sure bell to summon the people, and with the crowd gathered in the atrium of the parish. Traditional meeting party dishes. Mexican proudly wear the patriotic colors, decorate the facades of their homes with the Mexican flag, paint their face, launch fireworks that light up the sky, and hold a military parade to proudly demonstrate the feeling of being Mexican. Historical characters of the cry of independence. Well, they are top 10 who had involvement in the cry of independence. I will mention them below. First, Miguel Hidalgo Costilla, José Ortiz Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide. And the last one, conclusion. Finally, the cry of independence has as its main objective of its movement, armed and social, was to liberate our territory from the Spanish. Joke, and that in every corner of the colony, the concept of the viceroyalty will be completely forgotten. Thank you. Okay. That's when the references. Okay, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer todas algunas anotaciones que pudimos encontrar aquí. Okay, aquí como tal, el título que tiene es The Cry of Independence. Está muy bien. Okay, entonces, ¿qué pasa en la siguiente? Aquí donde tengas cualquier parte que diga The Cry of Independence, pon la mayúscula, okay? La T va mayúscula. C va mayúscula y la I va mayúscula, ¿ok? Porque es una festividad, un nombre propio, entonces debe ir en mayúscula, ¿vale? Ok. Ok, bueno, en inglés como en español, a diferencia del español, en español tenemos los dos signos de interrogación, ¿ok? Uh-huh. En inglés únicamente tenemos el último, que es el de cerrar la pregunta, ¿ok? Entonces vamos a eliminar este, donde tengas todo. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, aquí esta palabra la pronunciamos commemorated. Commemorated. Can you repeat? Commemorated. 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 Muy bien, hay que pronunciarlo final. It's commemorated. Perfecto. Commemorated. Bueno, aquí tenemos historical characters of dependence. Esta palabra sí existe, pero no significa independencia. Significa dependencia, ¿ok? Entonces, vamos a cambiarla por independence, ¿ok? Como la tienes aquí en esta. Todos deben decir independence, ¿ok? Ah, ok. Porque he noté que en varias diapositivas tienes esta palabra, dependency. Entonces vamos a cambiarla por independence, como esta, ¿vale? Ok. Muy bien. Luego, a ver. Aquí, pues, yo quitamos esto, como te había comentado. Bueno, aquí tenemos la palabra father. La palabra father sabemos
que significa padre, tanto como en español significa para mencionar un padre de la iglesia, como un padre, pues nuestro papá. Pero pues en inglés hay una diferencia. Father es nuestro papá, y para referirnos al padre de una iglesia utilizamos la palabra priest. The priest, que es el padre o el sacerdote. Entonces decimos the priest Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ok, ¿cómo pronunciamos este número? 1810, muy bien. Lo pronunciamos en cifras de 2. 1810, perfecto. Y bueno, aquí solo le agregamos un punto al final. Es más que nada ortografía. Ok, aquí la palabra dependency, la cambiamos por independence. Y bueno, esta palabra, ¿cómo la pronuncias? Embases. Ok, decimos embassies. Embassies. Ah, Mexican embassies. Ok, las Mexican embajadas. Embassies. Ok. Perfecto. Muy bien. Ok, ¿esta palabra? History. History, perfecto. Bueno, aquí como lo tienes igual, ¿no? Priest, aquí está muy bien. The priest y Hidalgo. Mexican probably wear patriotic colors for Mexico. Historical characters of the Christ independence. Okay. Igual ahí en conclusion, independence. Sí, muy solo bien. Son como palabritas, ¿no? Y ¿perdón? Son como. Sí, son palabritas, que te comenté, ¿ok? Y los signos de interrogación, ¿no? Ok, los signos de interrogación y los puntos finales en algunos casos. Ok. ¿De acuerdo? Va que va. Sí, gracias. Sí, los signos de pregunta. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? Nope. No. Ok. Perfecto. Thank you. Bueno, vamos a revisar el de su compañera. A ver. Ok, está en Words. Vamos a... Voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Listo. ¿Pueden ver la parte de Words, Gemma? ¿Y se ve? No. O sea, se ve blanco. Se ve blanco. Ok. Permítanme un momento. ¿Y ahora se ve? ¿Se ve? Yes, yes. Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisar esto que nos puso su compañera. Tenemos Mexican culture. Ok, title, Typical Customs of Mexico, Mexican Lore. Ok, ¿puedes comenzar a presentarlo como si fuera una presentación, por favor? Yes, solo que en algunas voy a decir como que es mucho texto, pero mi idea era como presentar las imágenes. Por ejemplo, hay una de los vestuarios. Ahí poner los vectores y sí. No poner tanto texto. Pero bueno, ahorita ahí digo. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, go ahead. Yes. Hello, my name is Gemma. I'm going to tell about Mexican culture. Contents, what are typical sweets? What are the typical Mexican customs? Typical customs of the country? When are the customs worn? What is the Mexican lottery? How did the lottery come about? Who made it up? When playing, where do you play? Futures, rules of the game, etc. General characteristics of the Mexican lottery game.
What are the elements of the Mexican lottery? And conclusion of the topic. Okay. The next, what are the typical sweets? The typical customs of Mexico are the result of it a mix between indigenous cultures, Aztec and Mayan, among many other ancestral indigenous groups and Spanish. What are the typical Mexican customs? There are two different ways of what the typical Mexican custom is like. For example, currently traditional clothing is practice of use. It's only used at community festivals and on special occasions. Commercial or industrial clothing has gradually replaced indigenous clothing. The traditional clothing that can be observed, especially in other people, consists of shash, chinquet, blouse, and rebozo. In the case of women in a mint, underwear, and blanket shirt. Y ya le iba a cortar. Typical customs of the country. The typical custom of women in Mexico City consists a white dress, white skirt, and short sleeves. This dress is to recognize because it bears the color in Mexican flag. Ahí iba a decir como que poner la imagen. Del vestuario de México. Okay. The typical de Jalisco of colors such as Mexican pink, red, yellow, and like blue. The clothing of the famous China from Puebla is considered the typical costume of the woman Puebla. Typical costume in Veracruz and Spanish origin, this beautiful outfit evolved over time and leader by the dark and heavy fabrics of the Spanish suite. And the typical costume in Chiapas, from the Nahual, which means tip of the neck. It is a charities, garment or Chiapas clothing. It is intended to cover the torso of women. Where are the costumes? Sorry, teacher. Sí, ¿qué pasó? Where the costume worn? Currently, okay. They are used special in celebrations and cultural events, festivals, and fairs. What is the Mexican lottery? The Mexican lottery consists of seats or cards or table with colorful and distinct images that represent different Mexican charities, objects, or cultural symbols. Such as the sun, the hair, the catering, the bride, the music, among others. Hope the lottery come about who made it up. It was during the Mexican War of Independence, 1810 on 1821, that the lottery become an everyday pastime. It helped to endure great strength. Bueno, ya me iba a cortar hasta ahí. Soldiers. Who made it up? The Mexican lottery game was invented by Clement Jacques.
French woman, un 1887, printed his first version of the lottery. When playing, where do you play? This draft takes place every Tuesday of year according to the official schedules of the draft. Where do you play? Well, the Mexican lottery is played in national drafts with a lot of money. It can also play in its casinos with friends, family, parents, among others. Future rules of the game. The objective is to fill the asking card with chips, which is made of various figures. The person is sure of drawing and seeing the cards the deck program. General characteristics of the mythical lottery game. It's full, principle. Y ahí voy a mostrar como que imágenes. It involves the cheer any person to participate do. It amplifies that the kind shoes feel with to the needs or obligations. It there are no rules on the league of the gift of keys on game. It does not focus on resultant but all the process and objectives. It favors the socialization process. It's a source of learning of development. It has temporal and spatial limitations. What are the elements of the Mexican lottery? This game of chance consists in 54, each with a different image of charities, animals, plants, or objects that relate to popular Mexico. Conclusion of the topic, finally, the typical Mexican costumes of each state are worn by eating grubs, in some cases, miniatures in their native regions. Often in rural areas to distinguish themselves from the urban population and keep their culture and tradition alive. On the other hand, the educational purpose of the Mexican lottery is for players to develop social, cognitive, and the other skills. And finally, bibliography reference. Thank you. Okay. Okay, muy bien. Do you have any questions, Gemma? ¿Alguna pregunta que tengas? Bueno, no, solamente que puse mucho texto, pero bueno, sí. La idea es poner imágenes, okay. Por ejemplo, en las reglas y todo eso. Y tal vez aprendérmelo mientras van pasando las imágenes. Ok, me parece bien. Ok, bueno, vamos a hacer unas anotaciones igual. Comenzamos bien con el saludo y diciendo tu nombre. Igual que tu compañero, solo sería cuestión de eliminar ese signo de todas las preguntas, ¿de acuerdo? El primer signo. ¿Sí lo puedes ver? Yes. Ok, vamos a dejar el último signo nomás porque solo tenemos uno en inglés. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, todo está bien. Bueno, en general estuvo muy bien tu presentación. Solo sería ajustarse al tiempo que tenemos. Solo máximo 5 minutos que tenemos para grabar un video. ¿De acuerdo? Ok, teacher. Ok, tenemos unas palabras que pronunciamos. Vamos a escribirlas aquí. Permíteme un momento. ¿Ya pueden ver la pantalla? Yes. Ok, esas dos palabritas, ¿no? Tenemos la primera palabra que es such. Can you repeat? Such. 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 Ok. ¿Y la segunda cómo la pronuncias? Limitations. Ok, limitations. Muy bien. Perfecto.
Bueno, esas dos palabritas que tenemos aquí, que es, ok, pues bueno, general está muy bien, solo sería que resumamos. Un resumen más, okay, un poquito el text, sí. Indigenous, ¿es así? Indigenous. 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 Muy bien, indigenous. 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 Perfecto. Indigenous. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que te... otra palabra que... Ok, muy bien. Bueno, en general todo está bien, solo sería editar las preguntas que pusiste el signo. Y pues, bueno, vi que tienes mucho texto, pero como me comentas, vas a poner más imágenes que texto, igual está bien. Entonces, solo tratamos de resumir un poquito para que nos dé exacto los minutos que tenemos contemplado. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Muy bien. Bueno. Yes, teacher. Sí. Ok. En general, para todos, está muy bien sus presentaciones. Solo sería corregir las palabritas que les comenté o algunos signos de puntuación. Y pues bueno, en general son... pueden grabar, no sé, 5 minutos exactos o pues menos, 3 minutos, 2 minutos, pero pues contemplen todos los puntos que les di. Y pues como saben, inician la presentación con su saludo. Aquí pueden decir, hi, good morning, my name is Luis, Gemma, Mariana. And today, como comentaron, and today I'm going to talk about Magic Towns, por ejemplo. Y hoy voy a hablar sobre los pueblos mágicos. My name is Mariana and today I'm going to talk about Magic Towns. My name is Luis and today I'm going to talk about The Cry of the Independence. ¿Ok? Y... es con going to... yo pensaba que era con Will. Sí, también está bien con Will, no te preocupes. Puedes dejarlo. I will talk about. Hablaré. También está bien, ¿vale? Ok. Y pues bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, teachers. No, muy bien. Pues bueno, entonces, ¿ustedes de casualidad tienen algún correo de Hotmail o Outlook? Yes. ¿Sí? ¿Todos? De la escuela nada más. De la escuela. Muy bien. Pues de bueno, la escuela también. También de la escuela. Ok, igual, ¿qué, cuál es la terminación que tienes? ¿Hotmail o Outlook? Oh, es este... punto MX. Punto MX, ok. Muy bien, pues como les comenté, esta es la aplicación que van a utilizar. Pero si no tienen un correo, como tal, se pueden registrar en Microsoft. Es muy fácil. ¿Sí, sabe, ¿sí han creado un correo antes? Yes, teacher. Yes. Sí. Muy bien, pues entonces nos vamos a dirigir con esta parte que dice continuar con Microsoft. ¿Ok? Y pues aquí pues sabemos cuáles son las partes de Microsoft. Y vamos a hacer un ejemplo. Si tienen la escuela, igual lo pueden utilizar. Bueno, les voy a compartir el enlace. Esta es la parte, este es el grupo, ¿sí lo pueden ver? Yes. Ok, una vez que ya hayan registrado, registrarse con su correo de Microsoft o de la escuela que tienen, les voy a compartir un enlace. Ahorita se los mando a cada quien. Bueno, me avisan si les llega. ¿Sí le llegó? Yes. Ok, muy bien. Tenemos este enlace que nos va a dirigir aquí. Primero nos va a dirigir a la parte para entrar con nuestro correo de Microsoft. Una vez que entremos con esto, nos va a aparecer esta parte. Y aquí únicamente le vamos a dar en Join Group. Unirse al grupo. Ok. A ver. Bueno, nos va a cargar esta parte. Pero pues aún me tienen que aceptar. Ok, aquí nos dice solicitud enviada. Hemos enviado nuestra solicitud a tu maestro y pues él nos va a aceptar más al rato. Pues bueno, aquí
Ya una vez que nos acepten, nos va a aparecer la parte que les comenté. ¿Sí recuerdan la parte que les mostré? Por ejemplo, cuando nos acepten, nos debe de aparecer algo similar a esta publicación. ¿Ok? Le vamos a hacer clic en la publicación que nos diga. Vamos a leer las instrucciones. Y pues vamos a comenzar a grabar su video. ¿Ok? Como les comenté, lo pueden grabar aquí o lo pueden grabar con otra aplicación. Pero tienen que aparecer ustedes. ¿Ok? Van a grabar su pantalla y aparecen al mismo tiempo. ¿Sí han hecho esto antes o saben cómo se hace? Yes. ¿Sí? Algo más o menos así como está aquí. Que atrás aparezca su presentación y aparezcan ustedes a un ladito. ¿De acuerdo? Yes. Okay. Sí. Ok. Muy bien, pues bueno. Esta es una opción. Lo pueden grabar con otra aplicación, no sé, una que ustedes consideren. O lo pueden grabar directamente de aquí. Pero cuando ya lo hayan grabado, si lo graban externamente, también lo pueden subir en este apartado. Aquí ahorita les muestro. Aquí. Si no se dan cuenta, nos dice que solo nos permite 5 minutos de video. Lo pueden grabar aquí o en esta flechita que dice Upload Clip. Aquí donde dice Upload Clip, le vamos a dar y aquí vamos a poder subir nuestro video desde su laptop o lo que estén utilizando. ¿De acuerdo? Sí. Pues le damos... ¿Sí? ¿Cómo vamos a grabarnos? ¿Cómo vamos a subir el tema y empezar a grabarnos? Para que se refleje. ¿Desde la aplicación? Ajá, desde la aplicación. Ok. O sea, que se haga nosotros y ahora sí la presentación. Ok. Sí, permítanme un momento. Bueno, aquí pues les vamos a dar en el botón de Record. Ok. Permítame un momento. Le vamos a dar report. A ver, tengo entendido que igual se pueden grabar. Ustedes. A ver. Bueno, Bueno, al parecer no te permite grabarte a ti mismo mientras estás presentando. Entonces, ¿han utilizado la aplicación de Microsoft Teams? Yes. 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 Bueno, como se pueden dar cuenta, ahorita estoy presentando mi pantalla. Y pues nos da la opción de comenzar a grabar el video. ¿Sí han visto esto? ¿Cómo se hace? Ahorita les voy a compartir mi pantalla rápido para que vean. No sé si se puede ver. ¿Qué están viendo en este momento? Y es a nosotros. A ustedes. Nuestros okay. Nombres. Sus nombres. Bueno, esto les debe de aparecer a ustedes. Van a comenzar a crear una... Pueden crear un grupo de Teams. Si tienen su cuenta de la escuela, les va a ser muy fácil. Crean un grupo de Teams y pues le dan como iniciar una llamada. Y pues les va a aparecer esto, ¿no? Y pues aquí comienzan a compartir su pantalla. Y pues en este apartado que dice más acciones, aquí nos dice grabar y transcribir. Y van a iniciar grabación. Pero para eso tienen que activar su cámara. No sé si me explico. ¿Me explico? Yes. Ya como presentar como si fuéramos al revés. Sí. Ok. Y una vez que hayan terminado de grabar su presentación, le dan aquí en detener grabación. Bueno, y esa grabación se va a guardar en el grupo que creen o en la llamada que creen. ¿De acuerdo? Y pues ya luego, ¿qué hacen? Solo le dan descargar y pues se descarga automáticamente a su laptop. ¿Me explico? Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien.
Perfecto, entonces como es un video de máximo 5 minutos, pues voy a hacerme rápido esta parte. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Pues bueno, tienen hasta la próxima semana, que es el martes, para grabar este video. Entonces lo pueden hacer durante el fin de semana o en algún momento que tengan libre, ¿de acuerdo? Cuando ya tengan listo su video como tal, me lo pueden compartir a mí a través de WhatsApp para que yo los vea, ¿ok? Entonces, una vez que ya estén listos sus videos, yo les digo que ya los pueden subir, ¿de acuerdo? Cualquier duda o pregunta que tengan referente a cómo subirlo o grabar su video, me pueden escribir por WhatsApp y pues les respondo, ¿de acuerdo? Ok, teacher, thank you. Teacher, thank you. Ok, don't worry, thanks. Muy bien, entonces, si no tienen más dudas de nada, Gemma, cuando tengas lista tu presentación, me la envías por WhatsApp, igual de la reviso. Sin problemas. Okay, thank you. Ok, si no tiene más dudas o preguntas, pues sería por el día de hoy todo. Y pues los vería hasta el día martes, ¿ok? Ya con los videos listos y todo, ¿ok? O si no, el día martes, pues pueden traer sus videos ya listos y los voy ayudando uno por uno para que los suban más fácil. ¿Te parece? Yes, thank you, teacher. Okay, my okay. So have a good night, guys, and thank you so much. Bye bye. Goodbye, teacher. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Any questions, Mariana?